La llegada de venezolanos a Perú se redujo a menos de la mitad en las 24 horas posteriores al cierre de frontera para inmigrantes que no tienen pasaporte. Así lo afirmó el superintendente de Migración de Perú, Eduardo Sevilla. Nuestro aliado William John de Ecuavisa nos presenta más detalles de la situación en el siguiente informe. El tiempo corría, el plazo se terminaba y por eso el apuro de cientos de venezolanos para registrar su salida de Ecuador y poder ingresar a Perú. Corrían, los cargaban, todo antes de que entre en vigencia el pedido de pasaporte para entrar a territorio peruano. Cientos de migrantes fueron llevados en buses la noche de este viernes hasta el primer control en la zona de Aguas Verdes en Tumbes, Perú. Alegres, porque ya estaban cerca de su objetivo. Los que tienen pasaporte, por favor, ayúdenme. Volvían a correr, porque solo unos cuantos tenían pasaporte. Marta Rodríguez fue la última venezolana en entrar solo con su cédula. Me dio dolor de cabeza, porque ellos tienen pasaporte y yo no, pero para adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Durante este sábado seguían llegando más, pero no podían ingresar. Sin embargo, el gobierno peruano les dio una noticia. Anunció que solicitando refugio ya no importaba el pasaporte. Nos va a solicitar a nuestro país a través de relaciones exteriores que le permitan la permanencia en calidad de refugiado. Este documento le va a permitir a este ciudadano venezolano su permanencia en nuestro país e incluso lo autoriza para trabajar. Y de inmediato se formaron filas en la Oficina de Relaciones Exteriores para solicitar refugio. Para Alfredo Rodríguez, ese fue su salvavidas. Gracias a Dios, sí, porque yo venía asustado. Lo bueno es que con este papel también puedo trabajar, me da mi carta como de trabajo y con esto puedo facilitarme y sustentar a mi familia. Mientras en Ecuador surge una nueva polémica tras la resolución judicial que detuvo la exigencia de pasaporte a los venezolanos que entren a nuestro país, el gobierno ahora los obliga a presentar un certificado apostillado que valide sus cédulas de identidad. Para Javier Arcentales, de la Defensoría del Pueblo, esa es otra ilegalidad, por lo que este lunes volverán a la justicia para rechazar ese nuevo requisito.